Marcelo Rugger es una de las voces más importantes en la historiografía económica argentina, con especial énfasis en la industria y el desarrollo, tanto a nivel local como internacional. Historiador, magíster en Historia Económica y de las Políticas Económicas y doctor en Investigación Histórica, se formó junto a Aldo Ferrer, de quien escribió libros sobre su obra y su biografía. Es investigador principal en el CONICET, profesor de grado y posgrado en instituciones educativas del país y del exterior. En este capítulo de Economistas Argentinos, Marcelo Rugger. Entrevista, Claudio Coronel. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu participación. Hola, ¿qué tal? No, gracias a ustedes por la invitación, por la presentación. Muy generoso. Hay algo que me llama mucho la atención, una curiosidad, indagando un poco sobre tu trayectoria. Vos en el secundario terminaste como perito mercantil, ¿no? Y después estudiaste el profesorado en historia, que por ahí generalmente uno sale perito mercantil, estudia contador, economista, administración, pero vos te fuiste a la historia. ¿Qué te llevó a estudiar esa carrera? No, es que en realidad, decís bien, porque fui a estudiar en la Facultad de Ciencias Económicas primero, para contador, pero rápidamente me gustaron las materias de economía. Yo estaba haciendo el servicio militar en ese entonces y hice 2 años de la carrera de economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Pero precisamente cursé las materias de historia económica mundial y la historia económica argentina. Y entonces me entusiasmé muchísimo con la historia y fui a estudiar entonces al profesorado de historia. Es decir, abandoné la carrera de economía y fui a estudiar historia. Y después volví a la facultad de económicas para hacer una especialización. En ese momento se había arrancado la especialización en historia económica que dirigía Mario Rapoport. Y después era ya maestría, así que hice la especialización, la maestría. Y ya ahí tuve como director a Jorge Schwarzer, que justo había dado un seminario sobre temas de historia de la industria, así que había enganchado mucho con su perspectiva, etcétera. Así que ahí terminé de hacer la maestría bajo la dirección de él. Y ya también enganché la beca de CONICET para hacer el doctorado y luego terminé haciendo el doctorado en historia en la Universidad de San Andrés, pero también bajo la dirección de Jorge Schwarzer, ¿no? Así que empecé por contador, digamos, con esa tradición viniendo del colegio secundario, pero rápidamente fui a historia y a la historia económica, que es un poco lo que siempre me apasionó, ¿no? La historia económica te apasionó, te llevó por una cuestión de que te interesaba por curiosidad personal o existió algún profesor que dio, viste que por ahí pasa que un profesor que da una clase magistral o te muestra las cosas de forma diferente y te hace ver alguna cuestión que por ahí no viste o ya tenías un interés por historia económica previa? No, la verdad que no. Yo diría que descubrí la... Siempre me gustó la historia, ¿no? Y descubrí la historia económica en el curso de Historia Económica Argentina. Historia Económica Mundial la rendí libre en ese momento. Y luego Historia Económica Argentina, que lo daba Ascuia Meguino, Eduardo Ascuia Meguino. Y la verdad es que me encantó eso y dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, estudiar, etc. Así que fui a estudiar historia. Y cuando me recibí después, empecé a dar clases como profesor en el colegio secundario, empecé a hacer la especialización en historia económica. Así que yo diría que me fue, digamos, gustando a la par que la fui descubriendo, ¿no? No es que lo traía yo de chico ni mucho menos, ¿sí? Sí, digamos, siempre esta cuestión por la historia y después en particular por las cuestiones industriales, quizás tengan que ver con algo familiar. Mi papá trabajaba en la industria automotriz, en la fábrica Fiat, comenzó a trabajar allí en los años 60, así que yo estaba muy como vinculado a ese mundo fabril y había algo de fascinación también por ese mundo. Y después, bueno, cursé en la maestría, en la especialización en la maestría, como te decía, con Jorge Schwarzer, que daba el seminario de Historia de la Industria. Esto ya fue hacia el año 94-95, que fue un poco la previa para lo que fue el libro de él después, de la industria que supimos conseguir. Fue como una preparación que hizo él para ese libro. Así que quedaba muy, muy enganchado con eso. Y además, bueno, un poco también porque sabía de la trayectoria
de Jorge Schwarzer, que había tenido o que había trabajado en su momento con Milciades Peña, y yo tenía algún acercamiento a ese tipo de literatura o ese tipo de ideología, y entonces teníamos ahí como alguna complicidad respecto a que yo sabía quién era Jorge, con quién había trabajado y los temas que me interesaban, y él sabía que yo sabía, digamos, ¿no? Porque en ese momento Jorge Schwarzer no públicamente comentaba, digamos, que había trabajado con el seudónimo de Víctor Testa sobre temas de la industria con Milciades Peña en los años 60, ¿no? Tenía como otro perfil en ese contexto. Después, bueno, lo hizo público también. ¿Con qué escuela económica o pensadores económicos, quizá no una escuela, pero quizá alguno, te sentís más identificado? Bueno, no sé, no sabría decirte así a ciencia cierta, digamos, con una identificación estricta, ¿no? Pero obviamente por esta formación que te estoy comentando, con Jorge Schwarzer, digamos, una formación claramente heterodoxa, él tenía una formación marxista, aunque en ese momento, insisto, no es que se expresaba o escribía claramente como marxista, pero uno reconoce atrás de su producción esa formación. Y claramente, digamos, en una línea desarrollista o industrialista, ¿no? Luego yo me contacté con Aldo Ferrer. En realidad, Aldo Ferrer me llamó un día por teléfono porque había leído un trabajo mío, que es el libro sobre el Banco de Desarrollo, que era, digamos, un libro que surgió a partir de la tesis de investigación que hice de doctorado. Y empezamos a trabajar, me ofreció trabajar con una revisión del libro de la economía argentina, un clásico libro de la década del 60, y una actualización con una perspectiva histórica. Así que yo me sentí muy identificado con él y con su forma de pensar la economía. Y otra vez, en esta perspectiva claramente estructuralista, desarrollista, de algún modo vinculado a las ideas de la CEPAL que tenía Aldo, digamos, con todas las modificaciones que esa corriente de pensamiento tuvo, digamos, pero una idea, digamos, fuerte en el sentido de un papel importante del Estado en el desarrollo económico, un papel muy importante de la industria, etcétera, ¿no? Y en las antípodas, en todo caso, de una perspectiva más liberal o neoliberal de peso a fines de los años 90 y aún después, ¿no? Así que yo me siento más identificado con esa perspectiva. Claro. En la forma de pensar los problemas y en los abordajes, ¿no? Con Aldo Ferrer... Todo esto a veces no es tan explícito, claro, en los trabajos, digamos, o no está claramente expresado en los trabajos que uno va escribiendo, digamos, como historiador, pero sí están en el sustrato, ¿no? Está ahí atrás dando vueltas, digamos, y son los elementos que brindan pistas para pensar en los problemas económicos en el pasado y obviamente también en el presente. Fernando Ferrer, participaste de un ciclo televisivo donde hablaban de temas de la economía argentina. Uno muy bueno, lo vi, la verdad que excelente actor Aldo. Me parece que Aldo, sí. Lo interesante es lo natural que salió eso. La verdad me encantó y es un recurso, me parece, muy bueno. ¿Cómo se dio esa posibilidad? ¿Cómo surgió? Y bueno, ¿cómo te sentiste? Sí, la verdad que me da muchas satisfacciones, porque dos por tres me encuentro con gente que son docentes, etcétera, que los han usado, o alumnos que los han visto, digamos, incluso en el secundario, han trabajado con ese material, que ya tiene unos cuantos años. El programa se llamó Economía para Todos, en ese momento, y la idea era trabajar precisamente con el libro de la economía argentina y a la vez incluir una serie de conceptos de forma más didáctica, conceptos económicos que a veces resultan bastante abstractos, ¿no? Sí. Pero bueno, esto surgió a partir de la iniciativa de una productora del canal Encuentro, vinculada al canal Encuentro, de ofrecernos esto, y a Aldo se le ocurrió que lo hiciéramos entre los dos, como una serie de intercambio de preguntas, etcétera. Pero también claramente después de haber escrito o colaborado en la reedición, como te decía,
del libro de la economía argentina. Nosotros trabajamos durante el transcurso de fines de 2006, todo el 2007. El libro salió publicado los primeros meses del 2008. Y este proyecto habrá surgido a principios del 2009, no recuerdo bien ahora, digamos 2009, 2010, se habrá grabado unos capítulos. La verdad que fue una experiencia bien interesante porque se grababan un montón de horas y después quedaban 30, 40 minutos, pero hicimos algunos viajes incluso a Zárate, Brazo Largo, a Los Toldos, hicimos grabaciones en Somisa, en la Dirección General de Fabricaciones Militares. O sea, fue lindo porque además nos permitió de algún modo, tener otro tipo de experiencia e intercambio entre nosotros, en una relación más de amistad que se fue construyendo y menos académica, digamos, como era la que teníamos hasta ese entonces, por la cotidianidad, por el intercambio. Por los paseos que hacíamos, etcétera. Así que fue realmente muy lindo. Él después se fue a París como embajador, ¿no? Pero bueno, ya estaba, yo quedé, digamos, terminando algunas cuestiones de grabaciones en off, etcétera, pero ya estaba armado el ciclo. Y bueno, básicamente lo que yo hice ahí era como una especie de entrevistador de Aldo y armé como el script, el libreto de todo el ciclo, ¿no? Pero fue realmente una experiencia muy, muy linda. Y que no estamos tan acostumbrados, en el plano académico, a hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Precisamente. Creo que es una forma de acercar al medio la ciencia, la investigación, el conocimiento que se genera en el medio académico. Me parece que es muy bueno acercar al medio este tipo de cosas para que toda la gente pueda acceder y con conceptos claros y entendibles, claro. ¿No? Porque si no vamos a poder hablar en nuestro idioma, la verdad que poco... Desde ya Aldo la tenía muy clara porque, bueno, él tenía un manejo de los medios espectacular desde mucho tiempo. Televisión y lo que sea, bueno, de hecho a conferencias y cátedras, incluso siendo ministro, ¿no? Por cadena nacional, así que imagínate. Pero bueno, para mí era un desafío muy, muy grande. Pero bueno, me parece que quedó algo realmente interesante. ¿Con qué, recordás con qué temática te iniciaste en la investigación? ¿Con qué tema puntual? ¿Siempre fue vinculado a la industria? Sí. Claro, te decía, cuando estaba haciendo la especialización en historia económica, Raúl García Heras, un historiador económico, nos acercamos allí. Él estaba en una cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas, en la cátedra que el titular era José Villarruel. Y él había visto que estaban disponibles los archivos del Banco de Desarrollo y entonces estuvimos charlando sobre eso y surgió la idea de hacer un proyecto para estudiar al Banco de Desarrollo en la época del peronismo, sobre el cual se sabía realmente muy poco, no se sabía prácticamente nada. En ese momento se llamaba Banco Industrial, se había creado en el año 44, en abril del año 44, durante el gobierno militar, porque bueno, había precisamente una gran escasez de financiamiento y de crédito de largo plazo que necesitaba el sector industrial para su despliegue y su desarrollo, ¿no? Era uno de los grandes problemas, una de las grandes trabas y es una de las grandes discusiones en términos del desarrollo económico de los países subdesarrollados, la falta de crédito, de financiamiento para los emprendimientos industriales. Y bueno, entonces estaba disponible ese archivo, se armó un proyecto, que fue un proyecto para una beca de la facultad, y luego ya, como te decía, con la dirección de Jorge Schwarzer, fue un proyecto para CONICET. Y sobre eso yo hice mi tesina de especialización y mi tesis de maestría, digamos, el análisis del Banco Industrial durante la experiencia del peronismo. Entonces era una institución financiera, pero específicamente vinculada a la industria, a las políticas industriales, etc. Así que resultó ser un mirador fabuloso para mirar precisamente la evolución de los sectores industriales, de las ramas, de las actividades, pero también específicamente las empresas. Así que me pasé
muchas horas revisando esas actas de directorio, primero manuscritas, luego a máquina a partir de los años 50, donde se volcaban los créditos a las empresas industriales, tratando de tabular, de identificar los criterios que se habían llevado adelante para la política crediticia. Así que fue una experiencia realmente de investigación fabulosa, espectacular, digamos, ¿no? Que me abrió a todo un campo que en realidad sigo construyendo hasta el día de hoy, digo, ¿no? En el cual sigo metido con derivaciones a partir de eso, porque quizás a partir de mirar primero la política industrial, la política crediticia, luego fui a mirar sectores, luego fui a mirar las empresas, a ver desde el otro lado, digamos, ¿no? Cómo las Sí. empresas recibían y cuáles eran las demandas y los problemas, y hice algunos estudios sobre empresas industriales. Y bueno, es un campo que en definitiva nunca abandono, ¿no? Porque, bueno, mi tesis doctoral siguió sobre el análisis del Banco de Desarrollo, como te decía antes, pero digo, siempre aparecen temas vinculados a esto y uno naturalmente trata de mirar qué es lo que se está escribiendo, etcétera. Ya trato de no escribir sobre eso, no porque me aburra, sino porque, bueno, ya he escrito creo que bastante sobre eso y quizás tengo interés en otros temas, pero siempre queda pendiente ahí la posibilidad de volver o estar al pendiente de lo nuevo que se va escribiendo al respecto, tanto en la Argentina como en el espacio latinoamericano. Claro, porque también sos un estudioso del pensamiento sobre el desarrollo argentino. Vemos, hay como un vacío quizás llenar respecto al pensamiento económico argentino, por lo menos en términos de manuales, incluso creo que en la carrera de grado de economista, incluso de contador, no se hace tanto foco en el pensamiento económico argentino, sino que uno estudia manuales de pensamiento económico donde estudia las grandes escuelas, algunos recortes, y ahí se queda. Pero me interesa mucho, hiciste un libro con Juan Odicio, que llamaron a Argentina será industrial y no cumplir sus destinos, las ideas sobre el desarrollo nacional, que está fechado entre el 1914 y 1980. ¿Cuáles de aquellos autores y economistas que trabajaste en ese libro puntualmente considerás que tuvieron una mayor influencia en la formulación de las políticas económicas de ese periodo? Bueno, esto fue también un poco una derivación de esos estudios sobre el sector industrial, porque precisamente la comprobación que tuvimos en algún momento del desarrollo de nuestra profesión, de nuestra carrera, bueno, Juan es mucho más joven que yo, tenía que ver con que precisamente habíamos mirado políticas industriales, habíamos mirado sectores, algunas actividades específicas como producción de maquinaria agrícola, metalúrgica o petroquímica en el caso de Juan, y habíamos mirado un poco empresas, y nos faltaba, digamos, llevar esa discusión, nosotros decimos al granero, ¿no? Desde el sótano al granero, en la expresión que utilizaron los historiadores de la Escuela de Análisis en Francia, ¿no? Es decir, mirar qué pasaba a nivel de mentalidades, de las ideas, etcétera, ¿no? Convencidos de que esas ideas eran centrales, o la circulación de esas ideas para entender las políticas industriales o una cosmovisión respecto al lugar que tenía la industria en determinado contexto. Y sobre eso también, digo, comprobamos de que había muy pocos trabajos. Si bien había algunos estudios sobre pensamiento económico, estudios más específicos sobre las ideas sobre la industria y el desarrollo eran mucho menos, ¿no? Entonces, encaramos un proyecto muy ambicioso de muchos años de ir cubriendo un poco, rastreando autores, rastreando publicaciones, organismos, debates sobre la industria. Así que arrancamos un poco lo que nosotros denominamos el pequeño siglo XX fabril, que arranca a partir de 1914, donde ya se empieza a discutir fuerte, digamos, la idea de la industria en función del crecimiento económico, básicamente con Bunge, Alejandro Bunge, la revista de Economía Argentina, que empieza a salir a partir del año 18, hasta 1980, donde hay algún quiebre en relación precisamente a la industria y al rol que le cabe en la dinámica del
desarrollo, ¿no? Entonces, ahí fuimos identificando una serie de autores. Algunos muy importantes, es el caso precisamente, como nombraba, de Alejandro Bunge, para el periodo previo a 1930 y aún después, digamos, porque esa revista y el propio Bunge, digamos, en los años 30 tienen un lugar destacado en los debates y en las discusiones sobre la industria, la necesidad de acompañar al modelo agroexportador con ciertos desarrollos industriales, lo que se hace además mucho más evidente y necesario a partir de la crisis de 1930, ¿no? Así que yo diría que Bunge es uno de los grandes pensadores vinculados al tema de la industria, con sus limitaciones, en el sentido de que está pensando básicamente en agroindustrias o industrias, como se llamaban la terminología de la época, naturales, digamos, ¿no? Sobre la cual había materias primas disponibles a nivel local, con sus limitaciones. El otro autor, digamos, que uno tiene que mencionar necesariamente en un recorrido de largo plazo, es obviamente Raúl Prebisch, que no es claramente, digamos, más allá de que hace su pasaje de una perspectiva más neoclásica, digamos, a una heterodoxia, que no es precisamente un gran impulsor de la industrialización hasta los años 40, a mediados de los años 40, pero claramente lo es después desde el manifiesto de 49 y desde su papel de la CEPAL, ¿no? En el medio hay otros autores bien significativos. Yo diría que uno es Adolfo Dorfman, sobre el cual le debemos una primera gran historia de la industria en la Argentina, que se publicó hacia 1970, pero sobre la base de trabajos que había escrito a fines de la década del 30, a principios de los años 40. Es un ingeniero industrial muy preocupado por el desarrollo de la industria y de los incrementos de la productividad, de lo mejor en la educación técnica. Y después yo ya diría que durante la, después la, como dice Joseph Love, digamos, la política de industrialización va a ser un hecho, digamos, ¿no? Antes que una teoría. Uh-huh. Y esto va a tener su correlato durante la experiencia de peronista, digamos, con ciertos avances, uh-huh, o digamos, donde se va consensuando en torno a la idea de la necesidad de impulsar la industria. Pero yo diría que hay que esperar al contexto de los años 60 para encontrar a algunos otros grandes referentes de la industrialización y el debate sobre la industria y el desarrollo en Argentina. Y allí estarían básicamente Aldo Ferrer, por un lado, ya mencionamos bastante, con la idea del modelo integrado y abierto, es decir, la necesidad de avanzar más allá del mercado interno, de que la Argentina tenga capacidad industrial exportadora para resolver los problemas o los dilemas del estrangulamiento externo, los problemas de divisas, etcétera. Eso sería por un lado. Sí. En esto también lo acompañan otros autores como Moyano Llerena o como Marcelo Diamant, que son bien significativos e importantes en ese contexto. Y después también está Guido Di Tella, que es claramente un industrialista destacado y un teórico muy importante en ese contexto de los años, además de ser el conductor de SIAM, la empresa metalmecánica más grande de América Latina a principios de los años 60, en ese contexto de los años 60, ¿no? Independientemente de que después Di Tella, de algún modo, asuma en gran medida las ideas liberales o neoliberales en el contexto de los años 90, yo creo que hay que identificarlo como uno de los grandes pensadores sobre el desarrollo industrial en la Argentina, ¿no? Y comparando, porque uno escucha esos nombres, hemos leído mucho de sus trabajos, hemos estudiado su pensamiento, si tuvieras que hacer un paralelismo entre los pensadores del desarrollo y economía de esa época, y quizá, si se quiere, en la ICI compleja, donde se dieron debates muy importantes, también vinculados con la idea de que Argentina tenía que exportar, y de alguna manera eso logra permear en la política pública. Si tuvieras que hacer un paralelismo entre ese momento y la actualidad, ¿considerás que digamos, la evolución, no sé si de la disciplina o una cuestión histórica, se ha generado como una desconexión entre, por lo menos en términos de la economía, entre la política y los debates económicos que hay, quizá porque no hay referentes como los que había en ese tiempo? No sé qué mirada tenés vos.
Es muy interesante lo que planteas. Por eso yo hacía referencia a esta idea del sótano, la estructura, ¿no? Y el granero, digamos, las ideas, ¿no? Lo que está allí arriba para separarlo o escindirlo de alguna manera, en términos analíticos, porque obviamente pertenece a una única realidad económico-social. Pero lo cierto es que ese debate tan complejo y rico que vos señalabas en el contexto de los años 60 respondía a una estructura productiva, también compleja y rica, que se fue desarrollando desde los años 30, 40 y sobre todo en los años 50 y primeros 60. Es decir, si alguien discutía las posibilidades de desarrollo o decía que la Argentina podía estar entre los primeros países, o 10, 4, 5 primeros países del mundo en términos de desarrollo económico, y yo digo siempre, nadie se reía, y nadie se reía porque, bueno, en Posible. principio había las posibilidades, porque la economía argentina tenía muchos problemas, pero esto no era algo inalcanzable, ¿no? Era una posibilidad, si se definían determinadas políticas, si se conseguían determinados acuerdos, etc. Esa situación se quiebra definitivamente a partir de mediados de los años 70, y en particular con la dictadura militar, donde la industria pierde un peso muy significativo, donde la deuda externa adquiere un peso muy significativo como el gran condicionante de la economía argentina. Ya no es la restricción externa por escasez de divisas derivada del incremento de la industrialización y de las importaciones, porque hay que seguir avanzando en la industrialización, hay que seguir produciendo bienes más complejos que se importan, digamos, y afectan negativamente la balanza comercial y de pagos de la Argentina, sino que ahora el gran peso está definido por la enorme deuda externa que condiciona en gran medida el desarrollo. Entonces, el debate ya no gira en torno a una estrategia de desarrollo de largo plazo, sino que gira cómo resolver lo más acuciante que es la deuda externa, el problema fiscal que está íntimamente ligado y, digamos, los problemas sociales, la pobreza, etcétera, que están asociados a esa pérdida de peso que tiene el sector industrial en la dinámica económica, porque está claro que la industria es un gran generador de empleo. Entonces, digamos, tenemos otra estructura económica, otra sociedad, y de algún modo el debate refleja esa nueva estructura. Es un debate que no tiene esa riqueza, que es mucho más limitado y mucho más mezquino en todo caso, ¿no? Entonces, es muy notorio la diferencia entre un contexto donde en los años 60 se juntaban los economistas y todas las publicaciones reflejaban una mesa redonda y otra, etcétera, discutir las estrategias de desarrollo, y en lo que pasa ahora, donde no se ven tan claramente esos referentes, pero porque no hay atrás una discusión clara respecto precisamente a estrategias de desarrollo o estrategias de largo plazo, etcétera, ¿no? Además, todo mediado en un contexto siempre político, digamos, bastante, bastante negativo, ¿no? Bueno, en ese momento, ¿no? En el contexto de los años 60, había otros problemas, y uno de los grandes problemas era la participación de los militares y la exclusión política del peronismo, pero eso no inhibía precisamente estas discusiones de largo plazo, determinados consensos en torno a que se lograron en ese contexto. Por eso digo, no hay que idealizar aquel contexto previo a la dictadura militar, pero está claro que era una sociedad o una economía bien diferente a la actual, ¿no? En ¿Por cuanto qué a riqueza pensás que de productividad, en cuanto sí? a riqueza en general y distribución. ¿Por qué pensás que en ese momento, quizá, bueno, vos lo decías un poco con esto, si hoy decía Argentina puede llegar, uno no se reía, y si hoy se lo decías a uno, con una inflación del 50%, realmente se te ríe? Pero digo, ¿vos pensás o por qué pensás que la Argentina, con sus vaivenes, incluso en un contexto de inestabilidad política muy importante y social como hubo en ese tiempo, logró tener un sendero, o por lo menos un camino de desarrollo más o menos coherente, con objetivos más o menos claros, más allá que haya habido matices? ¿Por qué pensás que esto pudo confluir de esa manera, por lo menos hasta la desindustrialización que hubo después del golpe del 76? Bueno, esto que un poco quería señalarte antes, yo creo que hay un consenso importante en términos de las definiciones de más largo plazo
vinculadas a esa sociedad y que están vinculadas en definitiva a los avances de la industrialización. Es decir, entre los que discuten en ese momento, que tienen llegada a la opinión pública y que en definitiva eso se traslada a las políticas económicas, a las políticas públicas y a las políticas industriales, está claro que la industria tiene un rol significativo. Nadie discute, digamos, el papel que tiene la industria para el desarrollo económico en el contexto de los años 60, salvo, digamos, algún viejo agrarista estilo Pinedo, digamos, claro, con una perspectiva ultraliberal, pero hasta ahí incluso, ¿no? Más limitada. Me parece que esos consensos están dados y responden, en definitiva, a la nueva estructura productiva y social que se ha generado en la Argentina durante años de industrialización, ¿no? Es muy difícil también revertir esa claro, esa posibilidad. Ahora, en el contexto más actual, digamos, con una economía que no crece desde hace muchos años, que no crece prácticamente desde hace décadas, ¿no? Con sus vaivenes o con algún momento de crecimiento, digamos, pero en el largo plazo, en un contexto de no crecimiento, de relativo estancamiento de la economía nacional, en algunos contextos estamos discutiendo, como por ejemplo en el contexto del 2008-2009, si la Argentina tiene que volver a ser un modelo agroexportador o, digamos, avanzar en la industria, etc. Entonces, digo, hay como una situación social y política que en gran medida dificulta o inhibe ese tipo de consensos y posibilidades. Marcelo, hoy lo que vemos, lo que ha pasado, sobre todo después de la revolución neoclásica, donde la teoría del crecimiento económico como que piensa ganar más peso sobre el desarrollo económico, y hemos visto que la disciplina se ha vuelto muy, muy abstracta, cada vez más abstracta, si se quiere, bastante alejado de los modelos de la realidad, por lo menos en los casos de los países subdesarrollados. Si vamos a hacer un juego, supongamos que vos estás frente a un tribunal que está por dictar la separación definitiva entre la historia económica y la economía, que sean dos cosas diferentes, o sea, a partir de ahora la economía no miras más la historia, y a vos te dan la oportunidad de defender que estén juntas, ¿qué dirías? Bueno, creo, digo, para nosotros con esta formación y esta perspectiva es algo indudable, digamos, ¿no? Va de suyo que la historia en general brinda herramientas imprescindibles para el accionar y para entender la situación presente. Ese es el primer punto, digamos, que engloba a la perspectiva más general de los aportes que puede brindar la historia a el análisis de la realidad económica y social, desde su mirada, de su perspectiva, de su entrada, ¿no? De su abordaje en particular, conjuntamente con la sociología, con la economía, con la política, digamos, nosotros, en definitiva, el historiador también intenta aportar, aunque esas relaciones a veces no son tan directas, a entender y comprender de mejor manera la realidad actual, ¿no? Pero en particular, digo, ¿no? La historia económica permite rastrear esas estructuras, rastrear esas políticas, poder entender los procesos y las transformaciones. Si nosotros tenemos en cuenta que la sociedad actual es transformación, para no decir la evolución, ¿no? Porque está claro que a veces eso no se verifica, pero sí la transformación de las sociedades del pasado, digo, ¿no? Entonces uno tiene que ir hacia atrás para poder entender esta sociedad y así sucesivamente. Entonces, digo, ahí hay una conexión de elementos que permiten mejores condiciones para comprender la situación actual, y en la medida que tengamos mejores condiciones vamos a poder actuar de mejor manera, vamos a tener un diagnóstico mucho más sofisticado, ¿sí? Derivado precisamente de esa investigación histórica y de los problemas económicos de la Argentina, ¿no? A veces se dice, no, para no cometer los mismos errores. Bueno, esto no es tan así porque las circunstancias actuales no son las mismas que se dieron en otras circunstancias históricas, pero siempre hay pistas y elementos para poder actuar de mejor manera y no perder, en muchos casos, memorias institucionales, memorias intelectuales que en rigor permiten, como te decía, mejorar la comprensión de la actualidad, ¿no? Que también
Has estudiado bastante las revistas económicas, has hecho hace poco, has publicado algunos trabajos en relación a eso, pero una mirada más, también en perspectiva histórica más comparada. ¿Qué papel considerás que jugaban las revistas económicas en ese proceso, ¿no?, de la industrialización? ¿Y qué papel crees que juegan hoy, ¿no?, digamos, las revistas básicamente científicas? Algunas pistas me diste con lo que decías anteriormente en términos de debates. ¿Esto también ocurre a este nivel? Claro, nosotros estudiamos con un proyecto con Camilo Mason, un proyecto de las revistas de economía durante el peronismo, un poco tratando en esta misma línea de identificar grupos intelectuales, debates, etcétera, qué decían las revistas de economía durante el peronismo, porque es un contexto, bueno, muy particular, previo al proceso de profesionalización del campo de la economía, o sea, ver las carencias, quiénes eran, qué pretendían llenar, digamos, ¿no? En ese contexto con esas publicaciones, a qué público estaban dirigidos, etcétera. Y lo que encontramos es una gran cantidad de revistas que a veces los historiadores económicos habían utilizado como fuentes, pero no, digamos, pensarlas como objetos en sí mismos y como objetos de debate, digamos, de intervención pública, ¿no? Así que se abrió ahí todo un mundo bien, bien interesante de estas publicaciones que continuaron en el contexto de los años 50 y tuvieron un gran despliegue en los años 60 con publicaciones muy importantes, como por ejemplo Desarrollo Económico, a partir de fines de los años 50, etcétera, o sea, de interceder en esos debates, ¿no? Si me preguntás por hoy, otra vez, digo, ¿no? Hay revistas con distintas características, algunas muy sectoriales o puntuales, etcétera, pero digo, están muy en línea, si uno se ubica ya hacia el contexto de los años 60, con la discusión sobre el desarrollo económico, que es lo que recogen. Digo, ¿no? Entonces, hoy, digo, no se advierten grandes revistas, porque digo, eran revistas, algunas académicas, como pueden ser revistas de la facultad, etcétera, pero otras que iban dirigidas a un público mucho más amplio, con esta intención, como te decía, de intervenir políticamente, de opinar sobre la política económica, etcétera. Entonces, esas revistas hoy no están tan claramente presentes. Hay como, vos un poco lo señalabas, ¿no? Una disociación entre las revistas más académicas que parecen estar discutiendo en otro mundo, digamos, o para unos pocos investigadores que se leen entre ellos y, digamos, publicaciones que están más en general discutiendo un poco la política económica. Está bien que todo ese mundo ha cambiado. Bueno, la irrupción y las modificaciones de los medios de comunicación masivo, de las redes, etcétera. Pero hoy no es tan claro identificar revistas de economía que tengan un poco ese rol de difusores y de generadores de debate en la opinión pública respecto a las políticas económicas. Eso me parece que de algún modo ha desaparecido, en parte por estas transformaciones de los medios, pero también en parte por la carencia de debates más generales. A lo que hacía referencia antes, derivado de razones más estructurales, ¿no? Retomemos un poquito el periodo de la industrialización impulsada por el Estado. Tengo un interés particular, debo reconocerlo respecto de eso. Pero publicaste un artículo también con Juan Odicio, donde analizaba un poco los alcances y las limitaciones de este proceso, y también un poco relativo al tema de los consensos que había en ese tiempo. Pero hay algo que es interesante y es, digamos, una caracterización que hacen de la finalización de esa etapa, que lo definen como un canto de cisne. ¿A qué quieren referir con esto? Un poco la idea es que la Argentina fue resolviendo algunos de los problemas vinculados a la industrialización y el desarrollo, generó un esquema que ya no era la vieja industrialización sustitutiva tradicional, sino un esquema bastante más abierto en la lógica de capacidad exportadora industrial, de incrementos de productividad, de mejoras y de aparición de nuevas ramas dinámicas y más complejas. A fines de los años 70, había resuelto en parte esos problemas. Bueno, vino la crisis del petróleo, vino algunos embates internacionales muy fuertes y muy duros, pero lo cierto es que eso, digamos, tiene un corte precisamente con políticas públicas claramente antiindustrialistas que se inician con la dictadura militar y que
en rigor están apuntando fundamentalmente a un retiro del Estado. O sea, son políticas claramente anti-keynesianas, digamos, donde se cuestiona, digamos, toda la intervención del Estado, pero en gran medida esa intervención del Estado estaba asociada a políticas de subsidio, a políticas de promoción y de fomento del sector industrial. El desmantelamiento de eso provoca, digamos, el quiebre y la pérdida de peso relativo del sector industrial a partir de mediados de la década de 70, yo diría que hasta el día de hoy, digamos, ¿no? En un panorama de largo plazo, otra vez con sus vaivenes en algunos contextos, de fuerte caída en contextos de los años 90, de relativa recuperación en el contexto de los años del kirchnerismo, o al menos los iniciales de años del kirchnerismo. Entonces, digo, un poco hay un proceso de desindustrialización, pero que obedece, digamos, a dinámicas diferentes a los procesos de industrialización en países desarrollados, derivados en gran medida de cambios tecnológicos, generación de nuevos sectores como servicios, etcétera. Acá obedece en parte a eso, pero se explica fundamentalmente con decididas políticas antiindustriales que, en definitiva, están vinculadas a provocar una transformación más estructural de la sociedad. Es decir, la dictadura militar no solo quería eliminar la industria, o en todo caso, quizás ni quería eliminar la industria, pero, digamos, eliminar la industria significaba eliminar a ese poder de veto fuerte que eran los sectores obreros a determinadas políticas sociales y políticas económicas. Entonces, la eliminación de la industria, por la pérdida de peso relativo de la industria, está vinculado a la generación de una sociedad diferente, digamos, a la que había generado un montón de tensiones sociales y políticas en el periodo anterior, ¿no? Brutalmente sería lo que querían eliminar era lo que había surgido a partir del peronismo. Exactamente. Para eliminar al peronismo hay que eliminar a los obreros. Para eliminar el poder de los obreros, físicamente también se los elimina, ¿no? Y sobre todo a los líderes sindicales. Para eliminar a los obreros o al poder de los obreros hay que eliminar las bases estructurales que están vinculadas a el desarrollo industrial. Y un poco es eso lo que se encara a partir de ahí, aunque esto no está dicho explícitamente y quizás no estuviera tan claramente en la cabeza de los hacedores de política económica en ese contexto, pero es un poco lo que va sucediendo con esa estrategia que se termina de consolidar en el contexto de los años 90. Claro, eso es observable. Justamente te quería preguntar eso, si vos considerás que eso que inicia en el 76 con una política claramente antiindustrial, en los años, los gobiernos democráticos que sucedieron, por lo menos hasta la crisis del 2001 y un año más adelante, también fue decididamente antiindustrial, o ya un poco estaba cumplido el fin, digamos, de cortar ese proceso de industrialización y simplemente se adhirió a una idea de consenso de desarrollo, como fue el consenso de Washington, y directamente se dejó que el mercado ajustase las cuestiones. ¿O hubo también alguna idea para no dejar resurgir la industria? Bueno, las transformaciones que se hacen en un contexto pueden ser tan fuertes, digamos, como las que ocurren durante los primeros años de la dictadura militar, se transforman en perdurables, es decir, generan condicionantes a las políticas posteriores. Entonces yo diría que hay una serie de modificaciones fuertes que después va a ser muy difícil revertir o que en todo caso van llevando a soluciones parciales y a profundizar determinados problemas de la economía argentina. Quizás en la experiencia radical la idea era otra, pero ya estaba muy condicionada por el problema fiscal, por el problema de la deuda, etcétera. Claramente, en el contexto de los 90, la forma de resolver eso fue el arreglo de la deuda y las privatizaciones que se habían ensayado precisamente en el contexto previo de la dictadura militar y, digamos, una fuerte caída de la industria y la aparición ya a nivel más estructural de la desocupación en la Argentina, que está vinculada precisamente a esas transformaciones estructurales. Entonces, digo, después viene la crisis del 2001 y obviamente hay una modificación cambiaria muy importante que permite cierta reactivación del sector industrial. Quizás hay una idea diferente respecto al rol y el papel de la industria durante los primeros años de la experiencia kirchnerista, pero la estructura, en gran medida, que subsiste o permanece dentro del sector industrial, no tiene grandes modificaciones o grandes cambios respecto a lo
que se generó a partir del contexto de la última dictadura militar, ¿no? En particular, digamos, una reprimarización de las actividades industriales, una pérdida de peso muy fuerte dentro del sector industrial de las actividades más complejas, metalmecánicas, producción de maquinarias, etcétera, que había desaparecido por las políticas de importación en el contexto de los años 70, desde mediados de los años 70 en adelante, durante la dictadura militar, y después con la apertura de importaciones en el contexto de los años 90. Entonces, esa estructura ya, digamos, prácticamente permanece y sigue generando otras restricciones y otros límites a las posibilidades del impulso y desarrollo industrial de la economía argentina, que se verifican en, otra vez, la escasez de divisas, etcétera, ¿no? Así que me parece que ahí hay como modificaciones estructurales iniciales que después son muy difíciles de revertir, por más que en algún punto haya ideas diferentes. Está claro que la política económica de Alfonsín es diferente a la de los años 90, y está claro que la política de 2003 en adelante es diferente a la de los años 90. Digo, no es que es todo igual, ni mucho menos, ¿sí? Pero hay como fuertes condicionantes que limitan las posibilidades de despliegue o de recuperación de las actividades industriales dentro del conjunto de las actividades productivas, ¿no? Siguiendo y eso con se verifica hasta el día de hoy. Siguiendo con esta idea del desarrollo, bueno, nos contabas además al principio que, bueno, habías trabajado el Banco Industrial, bueno, luego se convirtió en el Banade. ¿Cuál fue la experiencia que tuvo esta banca de desarrollo, si se la puede llamar de esa manera, en lo que fue la ICI? Y en particular, pensando en que si hoy no estaríamos necesitando también de una banca de desarrollo, viendo que el mercado de capitales no termina de canalizar fondos hacia las empresas, en especial las pymes. Yo creo que es una institución que fue importante, por ejemplo, durante los años del peronismo y aún incluso en los años 60, pero que estuvo muy sujeta a muchos vaivenes de la política económica, la política financiera, la política monetaria de la Argentina, y con escasa capacidad de recuperar recursos para prestar. Y también una muy escasa selectividad en la política de crédito, derivada precisamente de las demandas y de las presiones sociales, ¿no? Ahí hay problemas institucionales. De todos modos, tuvo un rol bien significativo en la canalización, como decíamos antes, de capitales para financiar determinados grandes proyectos o apoyar al sector industrial. Ahora, uno puede decir, bueno, no funcionaba del todo bien, no tenía problemas, pero directamente lo que se decidió acá en el contexto de los años 90 fue liquidado. O sea, a principios de los años 90 se liquida el Banco de Desarrollo. En otras experiencias latinoamericanas, los bancos de fomento, el Banco de Brasil, de Desenvolvimiento Económico de Brasil o Nacional Financiera, se redefinen, digamos, en ese contexto de los años 90, bueno, digamos, proposiciones de organismos internacionales, pero, digamos, no se abandona la institución. Acá directamente se abandona esa institución en esta lógica, digamos, de péndulos extremos que tiene la política económica argentina, y se pierde todo ese acervo y memoria institucional que es muy difícil de recuperar. Pero claro, cuando aparecen proyectos de recuperación del sector industrial, por ejemplo, durante los primeros años de la experiencia de Néstor Kirchner, y bueno, se empieza a discutir, bueno, pero no tenemos una banca de fomento, un banco de desarrollo. Entonces, ahí reaparece la necesidad de generar instituciones que cumplan un poco ese rol, en parte se hizo a través del BICE, en parte se hizo a través del Banco Nación, en parte se hizo a través de los fondos que se organizaron desde el Banco Central, etcétera, o del ANSES en su momento, pero digamos esa institución no se recreó porque es muy difícil reconstituir una institución desde la nada, digamos, ¿no? Pero bueno, también por falta de definiciones más estratégicas y de largo plazo. Insisto, porque tampoco nunca estuvo muy clara ni muy explícita una política de desarrollo industrial. Pero, digamos, cada vez que hay un problema de financiamiento, se vuelve a plantear la necesidad de impulsar una institución de este tipo. Porque, digo, el diseño institucional tiene que acompañar, en definitiva, la estrategia de desarrollo que está vinculada, digamos, al diagnóstico de los problemas de la economía y, en este caso, como vos decías, las pequeñas y medianas empresas, pero también las grandes empresas para llevar adelante proyectos
importantes necesitan de financiamiento de más largo plazo, que puede ser apalancado por instituciones locales, organismos internacionales, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, cuando uno mira los estudios y encuestas que se hacen sobre todo las pymes, encuentra justamente que uno de los principales problemas que tienen para financiar sus proyectos de inversión y sus ideas de expansión es que al mercado de capitales no lo tienen confianza o carecen por ahí de algún profesional por la propia estructura de la pyme para acceder al mercado de capitales. El banco no les presta y terminan financiando a veces con fondos propios y obviamente eso tranca el desarrollo. Vos mencionabas la cuestión vinculada a, bueno, la etapa del kirchnerismo. ¿Podríamos clasificar eso como una reindustrialización? ¿Cómo ves esa experiencia, digamos, que fue obviamente de crecimiento económico, donde se pudo aliviar la restricción externa por el precio de los commodities? Pero creo que hay una discusión ahí al respecto. ¿Vos qué mirada tenés? Bueno, creo que sí, que hubo una recuperación de las actividades industriales, del sector industrial, que traccionó también el crecimiento económico, no solo por precios internacionales, sino por expansión de la producción industrial y vinculada al mercado interno, pero que tuvo límites o condicionantes. Esos límites están en parte, como decía antes, vinculados a la estructura industrial heredada, que no tiene muchas modificaciones, porque no es fácil modificar, en primer lugar, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que viene, digamos. Entonces crecen, digamos, aquellos sectores que están vinculados al mercado interno, que están reprimarizados o que son básicamente productores de commodities para el mercado internacional. Esos sectores crecen en ese contexto, tienen cierto despliegue, en gran medida motivados o impulsados por el tipo de cambio, ¿no? Ahora, en la medida que ese tipo de cambio se va perdiendo, digamos, o deja de ser tan competitivo, también esos sectores van sufriendo los efectos de esa pérdida de competitividad. Entonces, yo diría, primero hay una modificación de crecimiento del sector industrial que tracciona la economía con pocas políticas industriales. Cuando hay políticas industriales, ya en realidad la economía está en un periodo de estancamiento, que es el que se verifica desde el 2010 hasta el presente. En tu libro pones la frase que mencionábamos hoy, de que Argentina será industrial, no cumplirá sus destinos. Creo que era de Duarte, no recuerdo bien quién fue el que profesó esa frase que ustedes ponen en el libro. Uniendo eso, ¿no? ¿Pensás que esto, por lo menos hoy, es así? ¿Es una utopía pensar en una Argentina industrial, más allá de las características particulares que hoy puede tomar la industria, entendiendo que un proceso como el vivido en la década del 50, 60, es muy difícil que se repita? Bueno, esa es una frase, sí, como vos bien decís, de Manuel Ugarte, que nosotros la tomamos porque precisamente la expresa hacia 1914, 1915, donde nosotros arrancamos el corte temporal del libro sobre las ideas, que después se hace una realidad en la medida en que se va identificando, incluso con más fuerte formación o prescripción teórica atrás, de vincular a la industrialización por los incrementos de productividad que genera, por los eslabonamientos que genera, por los desarrollos tecnológicos que genera, con el desarrollo económico. Digo, esto es una realidad en los años 50 y en los años 60, después se pone en tela de juicio precisamente. Pero aún hoy, yo diría que cuando uno mira, básicamente, más allá de la experiencia argentina, los países a nivel internacional, los países industrializados y desarrollados son en general, los países desarrollados son en general países con un sector industrial importante, digamos, muy dinámico, y los desarrollos tecnológicos se dan en gran medida, siguen dándose en el sector industrial. Entonces yo creo que es imposible pensar, digo, el desarrollo económico sin una base fuerte o importante del sector industrial. Claro, no solo, digo, del sector industrial, ¿no?, sino en sus actividades, sus vinculaciones con el agro y con el sector de servicio, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, etcétera. Digo, nadie está pensando en volver a una dinámica similar a la de la ICI, digamos, que fue relativamente exitosa para el caso
Argentina hasta mediados de los años 70, digo, no es eso, pero sí, digamos, repensar el lugar que tiene que tener la industria dentro de una estrategia de desarrollo en más largo plazo. Y creo que eso es innegable, ¿no? Así como tampoco podemos decir, bueno, no solo sea industria, que no esté en las actividades agropecuarias, del campo, ni mucho menos, porque precisamente la estructura social productiva, digamos, de la Argentina, de los recursos, da para que eso pueda desarrollarse, impulsarse y traducirse en exportaciones y en capacidad productiva. Entonces, digo, una estrategia industrial debería contemplar el desarrollo de las actividades agrarias, de la agroindustria y también el desarrollo de la industria. En todo caso, lo que veo es que en la discusión y en el debate público, cuando lo hay, la industria siempre tiene un rol mucho menor o poco significativo. Y cuando se proponen políticas industriales a partir de impulsos claros del Estado, hay como un cuestionamiento general importante, pero que está muy mediado, en definitiva, o tamizado por la dinámica política, por la grieta, etcétera, etcétera. Entonces, digo, es difícil generar esos consensos. Ahora, que es necesario impulsar las actividades industriales para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico en la Argentina, no tengo ninguna duda, y la experiencia internacional lo comprueba, digamos, o permite verificar, ¿no? Yo creo que sin una fuerte impronta industrial y un desarrollo industrial, la posibilidad de inserción internacional, el mercado internacional tan complejo, digamos, va a estar muy, pero muy condicionada o limitada, y nos va a llevar otra vez a ser solo un apéndice de la economía mundial, proveedor de algunas materias primas y captador de pocos beneficios de ese comercio internacional. Por último, ¿pensás que es posible en Argentina? Yo creo en el corto plazo lo veo difícil, pero ¿es posible pensar en un mediano plazo que Argentina logre los consensos mínimos como para pensar una estrategia de desarrollo unificada que permita diseñar planes que trasciendan los gobiernos, o todavía nos falta tiempo como para que la sociedad lo dijera y podamos tener un consenso específico? Pensá que esto ya viene de una tradición muy vieja de la Argentina, podríamos decir, desde después de 1810 en adelante, que no se ha terminado de saldar. Creo que la generación de consensos es imprescindible para pensar en estrategias de desarrollo de largo plazo. Sin eso, digamos, no hay capacidad de generarla, porque no hay capacidad de legitimar esas políticas socialmente para que se sostengan precisamente en el largo plazo, ¿no? Volviendo a Aldo Ferrer, pensaba estos problemas en torno a la densidad nacional. Él había elaborado ese concepto de densidad nacional, donde estaban las ideas, donde estaban los actores y donde estaban los consensos necesarios para definir esas políticas en el largo plazo. Yo creo que no es fácil, porque es una sociedad que está muy fracturada, muy dividida, que tiene que ver precisamente con esas estructuras y todas las transformaciones que se han sucedido en los últimos años, que para explicar esto precisamente hay que recurrir a la historia y a la historia económica en particular. Pero creo que es imprescindible, y yo siempre digo, bueno, por algún lugar hay que empezar. Entonces digo, ¿por dónde vamos a empezar? Y ¿por dónde se empieza más fácil? Yo diría en la constitución de un debate intelectual fuerte, digamos, importante, con amplia participación, diciendo, bueno, a ver, ¿dónde estamos? ¿No? Un buen diagnóstico, ¿cuáles son las posibilidades de inserción en el mercado internacional en este contexto? ¿Cuáles son las actividades, las ramas, etcétera, que hay que desarrollar o impulsar? Eso es relativamente fácil, no se da, digo, no es que está, pero no es fácil de construir. En todo caso, después de ese debate, lo que hay que generar, digamos, sobre la base de determinados consensos, son las capacidades estatales para impulsar ese tipo de políticas. Y esto tiene que ver con diseños institucionales, con la organización de instituciones y de políticas destinadas a perdurar en el más largo plazo, ¿no? Y luego, digo, atrás de eso, generar los consensos sociales, ¿no? Los consensos sociales que, de algún modo, apalanquen esas definiciones, apalanquen esas políticas y que no haya fracturas, otra vez en el más largo plazo, a través de
múltiples mecanismos de consensos sociales, de acuerdos sectoriales, de acuerdos nacionales, etc. Pero eso tiene que estar muy explicitado en un plan, yo diría, de desarrollo de largo plazo. Y para eso tiene que haber un organismo u organismos que se encarguen de hacer esos planes de desarrollo de largo plazo sobre la base de los diagnósticos y desarrollos teóricos y empíricos que puedan aportar intelectuales, funcionarios a ese proyecto. Entonces, digo, es una concatenación de cosas, pero digamos que debe empezarse por algún lado. Ahora, si la idea es empezar sobre la base del acuerdo económico y social, en función de qué cosa, o sea, qué es lo que vamos a aprobar, qué es lo que vamos a acordar en función del largo plazo, sobre qué estrategia de desarrollo. Pero eso hay que explicitarlo, porque en la medida que no se explicita precisamente un plan de desarrollo, una estrategia de largo plazo, no se generan los consensos para sostenerlo también en el largo plazo, ¿no? Si estamos discutiendo si va el campo o la industria, es como que estamos en un problema, digamos, ¿no? O sea, hay que avanzar mucho más en esa discusión, en ese diagnóstico y en definir políticas, insisto, para después generar las capacidades estatales que las sostengan y los acuerdos sociales y sectoriales que las sostengan también en el largo plazo. Todo un desafío. Es como empezar la casa por el techo. Sí, más o menos. Muchas gracias, Marcelo. La verdad que una entrevista muy, muy interesante. Creo que yo, por lo menos en lo personal, la disfruté mucho. Espero que te hayas sentido cómodo. De nuevo, muchas gracias por brindarnos este espacio en tu tiempo, que sabemos que estás muy atareado. No, gracias a ustedes. Totalmente fue un gran placer.